NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Como siempre, lo saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre líneas y, como siempre, en una alianza estratégica NQ, periódico Ruta. El día de hoy el programa lo dividimos en dos partes. La primera es eh, una entrevista que nos concedió el candidato común del partido Morena, PT y Nueva Alianza, el senador con licencia, Julio Mechaca Salazar. Justamente a la mitad del camino, quedan 30 días ya de campaña. Él venía o realizaba un recorrido de un municipio a otro y nos permitió una comunicación a través de la videollamada, la nueva tecnología. Vamos a pasar esta entrevista que nos concedió el candidato y regresamos a la segunda parte. Vamos a hablar con Omar López, con Gonzalo Pérez y Héctor de Alba. Ellos son tres hidalguenses que están allá en Illinois, en Chicago haciendo trabajo um, social en favor de muchos migrantes que son expulsados justamente de nuestro estado, pero ellos tienen varias organizaciones y van a venir próximamente, estarán aquí, si mal no recuerdo, jueves, viernes y sábado, o viernes, sábado y domingo, van a hacer una serie de recorridos por el municipio es profeso de Acasochitlán, donde traen apoyos importantes para la comunidad. Primero vamos a la entrevista. Adelante, por favor, Brian. Vas a la mitad, casi ya del camino. Quedan aproximadamente 30 días. ¿Cómo has visto el desarrollo de la campaña y cuál crees para ti los principales problemas en Hidalgo? Pobreza, salud, educación. ¿Cómo los definirías? Bueno, en primer término, efectivamente ha sido una jornada muy intensa. Hemos visitado más de 36 municipios, Hoy, ahorita vamos para Acatlán, después eh, Santiago y Tulancingo, y en todos y cada uno de estos lugares, Juan Carlos, ha habido emoción, ha habido interés, ha habido plazas llenas, ha habido una gran comunicación, una gran conexión con la ciudadanía. Y efectivamente, como lo mencionas, la problemática se repite en cada municipio, en cada comunidad, la falta de servicios públicos la pobreza, la miseria, eh, los hospitales, la falta de médicos y medicinas, las escuelas con eh, que incluso no tienen energía eléctrica, ya no digas internet eh, y agua, eh, la inseguridad es una constante en todo, en todo el estado, y estamos recepcionando una serie de proyectos y una serie de inquietudes muy intensas, también a través del de los diálogos ciudadanos. Vamos a estar el lunes otra vez en Tulancingo, son por distrito, y con eso se está enriqueciendo el programa de, co de gobierno, Juan Carlos. ¿Son seis años suficientes para revertir todo este atraso, Julio? No, pero hay que empezar a hacerlo, y hay que empezarlo a hacer eh, utilizando bien el dinero público y, y teniendo un gobierno austero, enfocándose a las necesidades más sentidas de la población. Julio, el día de hoy, domingo, tienes un acompañante de lujo. Por primera vez eh, sale Marcelo Ebrard a una campaña política de un candidato morenista. ¿Es un compromiso doble? Pues afortunadamente en el movimiento eh, tenemos uh, mujeres y hombres que, han, que se han distinguido por su trascendencia política. Ya, ya vino, ya me ha acompañado mi compañero Ricardo Monreal, hoy está Marcelo Ebrard. El próximo domingo viene Claudia Sheinbaum en una reunión eh, con mujeres y viene con gobernadoras. Eh, nosotros tenemos eh, actores, eh, mujeres y hombres que eh, se distinguen en la vida política y son para presumir y son solidarios en las campañas políticas y nos van a acompañar también en el gobierno del estado junto con el presidente para hacer una suma de fuerza del gobierno federal y del gobierno estatal junto con los gobiernos municipales, Juan Carlos. ¿Qué están viendo desde el Gobierno Federal por qué este empuje hacia tu campaña directamente cuando las cifras te benefician de las encuestas, obviamente? Bueno, es sin duda es eh, una posibilidad de reflejar lo que va a ser un gobierno, un gobierno solidario con el Gobierno Federal, con el respaldo del Presidente de la República, con el respaldo de un gabinete y poder sacar al, del atraso a, a, a nuestra entidad, Juan Carlos. Qué lectura le das específicamente al acompañamiento de Marcelo Elbrado el día de hoy Julio a todos y cada uno de ellos les agradezco Ricardo ha venido Ricardo Monreal ha venido dos tres veces Marcelo hoy hace un espacio eh, parte a Estados Unidos eh, el día de hoy hizo eh, un hueco en su agenda lo cual le aprecio muchísimo. Eh, en fin eh, nos han estado acompañados senadoras tenemos más de 60 senadoras y senadores. Diputados federales, también vienen diputados, una buena cantidad de diputados federales a Catlán. Eh, yo me hubiera gustado mucho también que nos acompañaran a, a los siguientes eventos, pero eh, Marcelo tiene que, que estar en la Unión Americana y nos va a acompañar en Acatlán. Julio, como en otras épocas, la cargada, podríamos decir. Pues la fortaleza de un movimiento, Juan Carlos. Julio, eh, has sido eh, criticado por tus contrincantes políticos al no asistir al último debate que organizó la iniciativa privada. ¿Asistirás a los subsecuentes que no sean organizados por el Instituto Estatal Electoral? Mañana estaré en el TEC de Monterrey y en el Consejo Coordinador Empresarial. A veces se satura la, la agenda, estamos en campaña y además hubo algunas variantes ahí eh, que rompieron los acuerdos que se dieron. Y bueno, finalmente es una invitación, con tiempo avisamos que no íbamos a estar, y finalmente la nota fue esa, la que tú dices, mi inasistencia no fue la discusión que tuvieron, eh, por la discusión por eh, el segundo lugar. A través de los reflectores, Julio, ese es el, ese es el, el costo de tener el primer lugar en las encuestas. ¿Eh? También los trancasos, Juan Carlos. <laughs> bueno, también otro de los señalamientos de tus adversarios, principalmente del de Movimiento Ciudadano, es que tú eres muy priista o más priista que todos los que están compitiendo. Para hacer un tipo de señalamientos como ese se necesita tener calidad moral. Y yo no puedo negar mi pasado. Y como miles y miles, millones de mujeres y hombres que tenemos el libre albedrío que decidimos qué es lo mejor para nosotros. Y para nuestro país, para nuestro Estado, tomé esa decisión. Pero hace muchos años yo renuncié al PRI en el 2015. Eh, hice un ejercicio como candidato independiente. De ahí tuve la invitación de Andrés Manuel López Obrador para eh, involucrarme y para pertenecer al movimiento. Soy senador de la República por Morena. He, re he defendido las causas de Morena en el Senado de la República, el proyecto de nación que tenemos. Y en el proceso que diseñó Morena. Eh, me inscribí y soy el candidato. Eh, lo demás, pues uh, deben de superarlo quienes eh, eh, ya están en, en otro partido y tienen su ruta. Yo, yo respeto la decisión de cada quien. Julio, en el entorno nacional o en el contexto nacional hay mucha polarización entre facciones, entre partidos. ¿Lo sientes que esté esto así en Hidalgo? Mira, yo he procurado en el transcurso de mi vida política ser conciliador. Tuve incluso palabras de aliento cuando pedí mi licencia de eh, compañeros del movimiento, de nuestros aliados, pero, sí, de particularmente, pero particularmente de eh, senadoras y senadores del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Sochi y Nubia, este, específicamente de Hidalgo. Sí, pero además eh, eh, personas tan aguerridas como Damián Cepeda, eh, Juan Cepeda, Claudia Ruiz Macié, eh, Carlos Ramírez Marín, eh, en fin, eh, Miguel Ángel Mancera. Eso, pues, te puede dar una referencia. Hablar de uno mismo a veces es complicado, pero que 36 senadoras y senadores eh, durante una hora tuvieran palabras eh, de aliento para mi persona. Eh, es muy estimulante y eso te puede dar respuesta a la pregunta que me hiciste. Julio, ¿ves que eh, la candidatura y la gobernatura en Hidalgo para Morena abre la puerta para el 2023 para el Estado de México? Sin duda que sí, y también para Coahuila. Y para el 2024. Desde luego. Pues Julio, no me resta más que desearte mucho éxito y. ¿Cómo va eh, específicamente en los proyectos de inversión que traes para el Estado? He, tan, he tenido reuniones como senador de la República con distintas áreas, particularmente con la, SCP, con la Secretaría de Hacienda, eh, y lo vamos a estar uh, identificando dentro de un programa de gobierno. Eh, en mi calidad de senador, también he tenido la oportunidad de platicar con el presidente y le he manifestado la necesidad de que el gobierno federal sea. Eh, un factor muy importante para lograr el equilibrio en nuestro estado. durante muchos años, hidalgo ha sido aportador de bienes, de muchos uh, elementos hacia la nación, hacia la zona metropolitana de la ciudad de méxico, como el agua, y ha tenido un trato injusto hoy con este gobierno y además con la identificación, con el gobierno de la ciudad de méxico, con otros estados eh, colindantes nos va a permitir equilibrar esto que durante muchos años ha sido un trato injusto para, para Hidalgo, Juan Carlos. ¿Aspirarías eh, para el próximo año más de 54 mil millones, que es el presupuesto para el 2022 en el Estado de Hidalgo? ¿Aspirarías a cuánto más, Julio? Bueno, vamos a insistir sin duda en que haya un crecimiento sustancial, pero vamos a utilizar bien el dinero público, Juan Carlos. Eso también es importante. Eh, el que se combata eficientemente la corrupción, que, que se utilice bien el dinero en las necesidades de la gente y que se eliminen los, los lujos, que haya austeridad. Una austeridad que no quiere decir mezquindad, simplemente eliminar lo superfluo, el, el oropel con que siempre se ha manejado el eh, Ejecutivo del Estado. Ya no más obras de infraestructura de esas que son majestuosas. No. Eh, hay que atender a las comunidades, hay que atender los caminos, hay que atender los hospitales, las escuelas, este, los centros de salud. Hay cinco hospitales que se construyeron que no están funcionando. Eh, hay que modernizar la infraestructura. Hay muchas cosas por hacer, Juan Carlos. Bueno, Julio, pues muchas gracias. Veo que la retroalimentación con la ciudadanía se te ha fortalecido mucho. Te veo muy bien, te veo muy contento. Te veo que estás en un ambiente político que disfrutas. Hay que disfrutar todo lo que hacemos desde cualquier trinchera. Hay tres opciones: sufrirlo, pasar inadvertido, de muertito, o disfrutar cualquier cosa, cualquier actividad, como tú la disfrutas en el periodismo y como todas las personas que nos hacen favor, eh, que todos los días agradecen la oportunidad de vida y a disfrutarlo y a, y a ser trascendentes, Juan Carlos. Julio, pues estamos en contacto y te hace mucha suerte. Muchas gracias por esta entrevista. Te mando un abrazo fuerte, Juan Carlos. La pase, Zulo. Bueno, ya regresamos eh, nuevamente a los estudios de periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo y ahora sí vamos a, de lleno con nuestros invitados el día de hoy que se encuentran en la ciudad de Chicago. Eh, me permito hablar primeramente a Omar López, él es director ejecutivo de la organización social Calor. Que es una agencia de asistencia social. Gracias, buenas noches por estar con nosotros, Omar. Creo que no tiene el micrófono eh, encendido. Gracias, Ahora sí gracias ya. por la invitación, un placer. Y también se encuentra Gonzalo Pérez, presidente de la Federación Hidalguense en Illinois y Medio Oeste, Organización de Migrantes. Gracias, como siempre, Gonzalo. Y estamos esperando, bueno, ya también está Héctor de Alba, ¿no es así? Aquí Héctor, está buenas jóvenes. noches. Buenas noches, Omar, buenas noches a todos. Vamos a una pausa, eh, Brian, y regresamos ya directamente con ustedes. Gracias. a platicar con nuestros invitados que se encuentran en la ciudad de Chicago Illinois está nuevamente como les dije eh, está uh, Omar López director ejecutivo de, las, de la organización social Calor que es comprensión apoyo eh, a personas a latinos en oposición al retrovirus al retro exactamente y también se encuentra <coughs> Héctor de Alba él es líder de allá de la de una de las federaciones hidalguenses. Bueno, Omar, platícanos qué están haciendo en favor de las comunidades hidalguenses. Me decían que van a incidir mucho en algunas comunidades de acaso Chiclán Cierto, este en lo personal yo tengo un historial largo y este muy orgulloso de tenerlo con, con los hidalguenses, especialmente eh, con las federaciones que se han organizado acá en Chicago. Uh, estoy hablando desde el 2004, que yo empecé a trabajar con los grupos de clubes de oriundos del de, de estado de Hidalgo, uh, proveyendo eh, más que todo apoyo técnico. Eh, era en la época en que los, los clubes de oriundos se estaban organizando y estructurando sus, sus grupos. Eh, entonces, yo eh, estuve trabajando con ellos. Uh, eso eh, pues me ayudó muchísimo a entender lo que estaba pasando, no solamente con los inmigrantes que llegan de Hidalgo, pero sino también lo que estaba sucediendo en México, en el estado de Hidalgo. Entonces, uh, pues hace tiempo yo hice varios viajes, uh, más que todo a Coatepec, este, que es donde tengo un amigo muy querido, eh, Arturo Galindo, um, y ahí aprendimos bastante. Entonces, eh, aprendimos mucho de lo que tiene que ver con la salud lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con el intercambio cultural y qué significa todo esto, especialmente para los inmigrantes que están específicamente aquí en Chicago. Uh, ¿Cómo es que ese tipo de, de intercambio uh, y relación eh, nutren uh, al inmigrante acá en los Estados Unidos para que nunca pierdan el vínculo con México? Y para que nunca pierdan su cultura y para que también puedan inculcarle lo mismo a los hijos. Uh, así que de, de, muy orgulloso yo estoy de esa relación que yo he desarrollado con, con los hidalguenses. Eh, casualmente, en una ceremonia, eh, se me hizo ciudadano honorario del estado de Hidalgo y tengo mi certificado. Omar, ¿tú de dónde eres originario? San Luis Potosí. Perfecto. De San Luis Potosí. Bueno, ya se conectó Gonzalo Pérez, el expresidente de la Federación Hidalguense en Illinois y Medio Oeste, es la organización de migrantes. Gonzalo, buenas noches, estás también allá en Chicago. Tu micrófono, Gonzalo. El día de ayer justamente el Congreso del Estado aprobó la figura de diputado migrante. Esto para el 2024. ¿Qué significa? Significa que todos los hidalguenses que hayan migrado desde hace 10 años, mínimo son cinco, pueden ser votados y pueden tener esta figura de diputado migrante. ¿Tú cómo ves este, esta iniciativa, Gonzalo, que ya se aprobó ayer en el Congreso del Estado? Es un reconocimiento, sin lugar a dudas. Sí, sí, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, vemos con muy buenos ojos esta iniciativa eh, por parte del de, de gobernador. gobernador Fayad, que también en su momento nos la dejó saber en una reunión en agosto del, del 2021 en la ciudad de Orlando, Florida, donde nos, nos comentó que iba a tener esa propuesta, esa iniciativa, para pasarla al INE y ahí al, al Congreso de, de la Unión de Hidalgo para que fuera aprobada. Y bueno, esto ya fue una realidad. Y claro que, que lo, lo vemos este, con muy buenos ojos, ya que mediante estas diputaciones de migrantes, pues se pueden eh, ir eh, enlazando varias, varios eh, proyectos y, y se le pueden, ellos, bueno, me gustaría que un diputado migrante fuera migrante. Esa es eh, eh, mi observación, porque pues eh, muchos hemos emigre, emigrado desde el, hace 30 años. Y sabemos exactamente cuál es la problemática, no nomás del, del inmigrante hidalguense, sino de, de todos los migrantes en general. Entonces, estas diputaciones nos van a traer un acercamiento más real con la comunidad hidalguense y que para que pues, nos escuchen, eh, sepan cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra visión política, cómo queremos ayudar y enlazar a los hidalguenses en Estados Unidos eh, con mucho más eh, fuerza conocida con todas nuestras familias en el estado de Hidalgo. Bueno, Héctor de Alba, también líder de migrantes. Eh, por cierto, el día de ayer el Banco de México dio a conocer que las remesas de los migrantes crecieron más del 16% en el último mes, algo totalmente extraordinario. Mucha gente no sabe cómo padecen nuestros connacionales en Estados Unidos, pero... Muchos otros sí disfrutan o disfrutamos de esas remesas que envían a determinadas comunidades, específicamente en el estado de Hidalgo, a Coautepec, a la zona de Xmiquilpan, a Huejutla, etc. Y ahí las familias de estos migrantes consumen este dinero y ese dinero entra a la economía nacional. Es muy importante este, esta, este trabajo que realizan los migrantes, que a veces es poco reconocido, Héctor. Bueno, eh, Juan Carlos, saludos a todos. Es... Hablamos desde Chidalgo, Illinois, donde todos somos ciudadanos. <laughs> Chidalgo, está bien. bien. <laughs> Hace una pandemia que no nos vemos, pero bueno. A, aquí, hay un, aquí hay un toque muy fuerte. Mi área es la cultura, soy un activista de tiempo completo, pero participo desde Los Ángeles en lo que es la iniciativa del... La amnistía y muchas cosas que se hacen peleándolas en la calle muy fuerte. Estuvimos ¿no? en la marcha del primero de mayo y en el primero de mayo entre los temas que discutimos, que hablamos, tanto papeles para todos, hablamos de también que se presume hasta cierto punto en la contabilidad de los ingresos a la comunidad mexicana de que, el, de que nuestro dinero enviado, nuestras remesas, casi a veces está a la par con lo que produce el petróleo, lo cual es un cuento. Porque las remesas grandes son los dueños de Western Union y de Orlando Baluti. Tú vas a ver una persona que manda 40 dólares a su familia y le quitan 8 dólares. ¿Por qué no tenemos un sistema de envío de dinero? Que se lo dijimos a la, a la diputada Elvia, Elvia Torres, ¿no? Elvia, sí, Elvia. Le dijimos, y estuvimos en el Congreso hablándolo, hace 7, 8 meses. ¿Qué pasa con ese, con ese dinero que cuesta tanto ganarlo? Que, que hay familias que mandan 30, 20 dólares. a a sus familiares y les quitan 8 dólares o sea la remesa es para los dueños de Western Junior, de Olandi Baluti, Baluta, y de todos esos sistemas de envío de dinero allí hay un problema muy fuerte, creo que lo tocó Ebrat en un momento ya hace poco que nosotros se lo aconsejamos a nuestra diputada y ese era realmente un punto muy importante entonces, ¿qué pasa con esto? nos sitúa en un lugar donde estamos a la expectativa pensando que sí necesitan nuestras familias que enviemos nuestro dinero pero que no nos sangren tanto. Es horrible lo que nos sangran. Entonces, y vas aumentando la cantidad, y ahora ya aumentó, te lo digo porque le estoy enviando a un hermano, ya, ya aumentó la cantidad de cuota que tienes que pagar para que ese dinero pueda ser enviado. Creo que es un problema muy fuerte. Nos resta más potencial económico y, sobre todo, que se quedan esos dineros en manos que no son de nosotros, los mexicanos. Bueno, es un punto muy aparte que se tocó, pero muy, muy sensible, muy neurálgico que se tocó ahora en la marcha del primero del día de trabajo en el centro de Los Ángeles, de, digo, de Chicago, ¿no? La otra es, déjame decirte que mi área es la cultura. Yo soy de Puerto Vallarta, yo soy de Jalisco, pero siempre he estado adentrado y agradezco la amistad tanto de Gonzalo como de Omar y de todos los que están alrededor del, de la Federación de Hidalguenses, Porque creo que lo que, veo, lo que persigo no tiene nacionalidad ni tiene estado, que es la cultura. He criticado mucho, he sido becado, he sido muchas cosas, pero he criticado mucho que cultura, en su momento lo dije cuando estaba viviendo este señor, cultura no es Vicente Fernández, eso es entretenimiento. La cultura es cultivar, la, la palabra cultura viene de cultivar y nosotros estábamos en un desierto de cultura. ¿Cómo pueden funcionar programas de tres por uno? ¿Cómo pueden funcionar si yo no sé qué es Acaso Chitlán, si ni sé qué es? Conozco y de algo porque de niño íbamos a hacer horas de teatro a Doche, a Calpulua, a Tula, Tulancingo, a todos esos lugares, y andábamos el recorrido Tula, Tulancingo, que eran muy encantadores. Pero ¿qué sabemos nosotros si no tenemos un fomento cultural que nos hable y que nos diga dónde son nuestros lugares? Entonces estamos en, una, en un desierto de la promoción de nuestros lugares, nuestras creencias naturales. ¿no? Y el área es esta. ¿Qué pasa con la cultura, las comunidades? Y crear ese puente que no estoy inventando el hilo negro, que se ha pretendido muchas veces, que es el puente entre, las, entre los dos, entre los dos lugares. Y es así la única manera que podemos evadir un muro de contención, que tiene muchos intereses económicos en, su, en sus bases. Pero aquí podemos crear un puente maravilloso. Ahora que ya aparecen autobuses, los aviones van hasta el tope, ya van a poner tubos para como los autobuses, para que te agarres de ahí, porque está, está, está en una exageración. Tú, tú lo sabes, ¿no? Te subes al la... avión, ya no sabes, ¿verdad? Vamos como cuando vamos digamos... De bajo costo. Sí, y además un mortal, no te sangran por todo. Bueno, entonces a lo que vamos es que la cultura es bien importante, pero ¿cómo tocarla, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo poner a las personas claves, que somos varios y no muchos? pero que hemos estado aferrados a que eso es indispensable para nosotros. Ahora más que nada, después de esta incertidumbre, después de esto que venimos, necesitamos ese bufón, ese chamán, ese alguien que nos haga reír, que nos haga cantar. Estamos muy entristecidos y con pocas ganas de salir a la calle. ¿Cómo vamos a saber de nuestros políticos? ¿Cómo vamos a saber de qué, qué pasa allá? Mi programa se llama México Donde Estés. Donde esté un mexicano, ahí está México. Que, que nos comprometamos con ese México y que lo llevemos a, a todas partes. Pero no para hablar de la catedral ni para hablar del centro, sino para hablar de, esa, de, ese, de ese tapete maravilloso de colores que son nuestras razas y nuestra gente y nuestras comunidades ahí mismo. ¿no? ¿Cómo podemos decirlo a Carlos que estamos acá? Omar, me llama mucho la atención cómo convergen justamente dos ciudadanos de distintos estados. Eh, tú eres de San Luis, eh, Héctor me dijo que es de Jalisco. ¿Cómo convergen con Hidalgo? ¿Cuál fue la magia que los hizo conectarse justamente con la Federación de Hidalguenses allá en Illinois, en Chicago? Sí, uh, bueno, yo creo que el, el denominador común que tenemos todos eh, los mexicanos en Estados Unidos es que somos inmigrantes. ¿no? Ya, eso de por sí es una base muy fuerte. Después de eso, eh, Chicago... Eh, y me siento muy orgulloso de decirlo, ha sido uno de los centros uh, más activos políticamente en toda la cuestión uh, de migratoria. Entonces, dentro de todo este activismo que tenemos en nuestra comunidad, los italgueses han sobresalido, eh, se, hay un, tienen sus grupos muy bien organizados, eh, yo diría súper este, organizados, están bien estructurados, entonces por esa razón resaltan y los que estamos este, que nos consideramos líderes pues definitivamente identificamos eh, esos esos grupos que, que son muy efectivos que están claros en lo que quieren hacer y así es como crece esa, ese tipo de colaboración y amistad en este caso con, con las federaciones hidalguenses pero sí lo que nos une es el, el, el denominador común es es que somos inmigrantes no y por esa razón también entendemos los problemas que otros estados tienen, otros inmigrantes, ¿no? Se hablaba de las remesas. Uh, es importante señalar, por ejemplo, que durante la pandemia, de repente, los inmigrantes se convirtieron en trabajadores esenciales. Trabajadores esenciales, ¿qué quiere decir eso? Que todos los días tenían que salir a trabajar. Y esos eran los mexicanos. Tenían que estar en la industria de servicio. Así que esos son los que tenían que estar manteniendo la comida para los que iban a comer, hasta los supermercados, etc. Se convirtieron en trabajadores esenciales. Eso es muy importante. Yo creo que eso también es parte del, después de, pues de la, la respuesta al cómo ha crecido eh, las remesas ¿no? en, estos, en, en estos meses, ah, es increíble ¿no? que Estados Unidos está pasando por un, un tipo de crisis eh, económica. Y sin embargo, el inmigrante está pudiendo enviar todo este tipo de, de remesas a, a México. Y yo creo que de ahí es que tenemos que partir los inmigrantes, los hidalguenses, las otras federaciones, en asegurarnos no solamente que tenemos diputados migrantes, pero, sino que esos diputados migrantes en realidad tengan una agenda para los migrantes. ¿no? Y una de esas, por ejemplo, eh, los inmigrantes acá en Estados Unidos que están indocumentados, por ejemplo, no tienen no tienen derecho a nada, no tienen derecho a servicios públicos, no tienen derecho a, a seguridad a, social. A, a, exacto, no. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que si reconocemos que ellos son los que están manteniendo también a cierto a cierto punto a flote la economía de México, el gobierno de México también tiene que responderles. Quizás debían de de incluir para, como parte de esas remesas un seguro, el seguro social, para cuando todos los que acá terminan y se van de regreso a sus estados puedan regresar y tener también sus servicios, uh, uh, sus servicios médicos y, y ese tipo de, de beneficios. Eh, hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces, sí, sí este, veo también, como dice Gonzalo, con muy buenos ojos el hecho que estemos teniendo ya eh, diputados migrantes y que empiecen a, a, a promover una agenda uh, migrante en ese sentido. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos de este lado y cuáles son las necesidades que tenemos de aquel lado? Así que me parece que vamos moviéndonos un poco lento, pero nos estamos moviendo en una forma muy positiva. Gonzalo, eh, ustedes van a venir esta semana, el viernes, sábado y domingo, al a Estado de Hidalgo. Estarán en una gira y creo que van a Casochitlán. ¿Cuál es el motivo? Así es, Juan Carlos. Bueno, el, el motivo es eh, eh, darle seguimiento a un convenio que... Eh, bueno, que hicimos de, de palabra y que nos ayudó el señor Omar López, eh, también está Héctor, el señor Juan Matus y, y los directores de la FON. Sí. Lindo. Sí. Eh, está pensando en, en hacer este tipo de acercas, acercamientos con los municipios, ya que también... Eh, acá en los Estados Unidos se han abierto dos ventanillas de atención a los pueblos de, de origen, pueblos originarios. Entonces, Chicago es muy posible que sea la tercera, eh, se abra la tercera ventanilla en el Consulado de México aquí en Chicago para estas comunidades. Entonces, en, en, eh, dándole eh, seguimiento y para poder aportar. Eh, algo a esta ventanilla nos estamos eh, acercando a estas comunidades y creo que a es una de las más importantes en el estado de Hidalgo que todavía conserva eh, mucha comunidad eh, que pues nos, nos, nos interesa su, el, el, el idioma, nos interesa que nos alimenten de, de conocimiento de ellos y darle, darle promoción, a estas comunidades que son, son la base de México, son, son eh, zonas rurales que creo que es el momento de, de que ellos eh, también eh, salgan adelante y nosotros, eh, pues ya con los años que tenemos en los Estados Unidos, podamos eh, eh, canalizar algunas eh, visitas y conocer más de su gastronomía, conocer más de sus costumbres y darlas a conocer a otros niveles, a un nivel internacional eh, acá en Chicago. Esa es una de las razones de, de la visita y pues también eh, eh, queremos tener eh, contacto con algunos eh, presidentes municipales para darle seguimiento a estas visitas eh, que pues ojalá sean eh, más, más seguidas, ¿no? Pero por hoy va a ser una de las primeras. Ya estuvimos en el municipio de Izmiquilpan con la presidenta de Izmiquilpan que nos hizo una invitación. Pero ahí nos hizo una invitación a una coalición de migrantes donde no nomás eran hidalguenses, sino venían de, de otros estados, ¿no? De, del Estado de México, Veracruz. Y fueron invitados para, para este, pues, que conozcan nuestro, nuestro estado tan maravilloso. Y, y así vamos a ir poco a poco eh, atendiendo a algunas de las comunidades. Bueno, vamos a una pausa, por favor, eh, un corte comercial y regresamos con ustedes a hablar más de eh, este, esta nueva proyección que traen justamente en inversión para el Estado, fundamentalmente para algunas comunidades rurales. Regresamos con ustedes en unos momentos, por favor. Bueno, ya regresamos, estamos hablando con migrantes que están en la ciudad de Chicago a través de la magia del Internet, que por cierto, ellos ya tienen allá 5G, la transmisión es sumamente clara. Nosotros aquí todavía estamos en 4G, próximamente ya estaremos con 5G. Sin embargo, tenemos una transmisión de audio y de video ya casi de primer mundo. Bueno, Héctor... Eh, sí. Generalmente no se reconoce el trabajo de los migrantes en Estados Unidos, pero no se reconoce en México, sí. porque mucha gente no sabe lo que sufren. Pero además llama mucho la atención que los mexicanos en el extranjero son muy unidos y trabajan juntos sí. para lograr objetivos comunes. No importa que sean de distintos estados, tan es así que tú eres de Jalisco. Este, eh, Omar es de San Luis Potosí y están apoyando a la Federación de Hidalguenses. Héctor. Sí, yo creo que aquí hay que agradecer, y no porque esté presente a Omar, que no sea, hace un recuento porque toda su vida ha sido activista de, de tiempo completo y su familia también, y nos pintan cómo han sido los, los diferentes escenarios conforme la, la época va pasando del Chicago, ¿no? desde años, ya desde hace 50 años hasta ahora, como está. ¿no? Entonces, los trabajos que tenemos, yo soy, este, me dedico a, soy naturópata en biomagnetismo con imanes, ¿no? Y voy a las casas de las gentes y tengo verdaderamente un censo de lo que pasa con nuestra familia trabajadora. Aquí hay más de 500 fábricas que no tienen puertas, que son de tres turnos. Y antes era más celebrando con los días del trabajo los, los mártires de que hubiera ocho horas de trabajo, porque además había niños y jóvenes que trabajaban para que fueran educándose, para poder ser como el anhelo más grande de ser como mi padre, esclavo como mi padre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso que está abajo del tapete que no lo sabemos bien? Los medios no se encargan de decirnos quiénes somos en nuestra belleza de manos de trabajo. Además, venimos y dejamos a nuestros hijos. ¿Cuánto vale un hijo? Que ya no volverá a ser mexicano, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto valen mis hijos? no? Entonces, todas estas cosas que son necesariamente necesarias para decirlas fortalecen mucho el espíritu de que como la marcha, para una marcha, como la marcha que se hizo en 2006 y todo eso, tienen un, un algo y van y gritan, ¿no? Queremos papeles para todos, ¿no? Y le dicen, Biden, no somos uno, no somos diez, somos quince millones, ¿cómo la ves? Es el, el grito de la marcha, ¿no? Quince millones de gente que viene a trabajar con el anhelo de trabajar en lo que sea, ¿no? Nosotros los del arte, los de la cultura, en la mañana cortamos pasto y en la noche estamos haciendo teatro. Entonces... Todas esas cosas tienen como que una exigencia más de poder de que si realmente estamos donde estamos. No, no tenemos casas de cultura, no tenemos donde, donde, a una carencia cultural donde nuestros hijos puedan poner un pie para tratar de, de sacar todas esas cosas naturales que tiene el ser humano. Entonces, hay escasez de muchas cosas para fortalecer. Yo decía en el programa del 3x1 a Monreal, le decía yo, si no fortalecemos, ¿qué es México? ¿Cómo voy a tener yo ganas de invertir en México? He comprado un ranchito que ya no sé si lo tengo o no lo tengo, pero cada año me mochaba con mi dinero, ¿no? Ya no sé ni de quién es, pero me dijeron ahí, ya no sé ni dónde queda. Entonces, tenemos, dispersamos mucho porque ya estás ubicado aquí. Ahora, dice, no estamos, no somos propietarios como en México, somos deudores, ¿sí? Aquí te dicen, me compré este coche. No, te endeudaste con un coche a ocho años. Compré una casa, no. Te embarcaste con una cosa, una casa a treinta años. Entonces, es un deber de deber. Tenemos el deber de deber. Yo hasta dije en una obra de teatro, ¿qué tal si algún día pago todas mis deudas? Me voy a sentir mal, tengo que correr a embarcarme con algo más para poder entrar en, en el núcleo de la sociedad de deudores, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Verlo con la gracia que tenemos los mexicanos, verlo con esa gracia y fomentar la cultura de una manera divertida, ¿no? Porque hay mucho talento. Volteas para acá y hay pintores. Yo doy clases de canto y veo unas cantantes que podrían ser maravillosas, unos actores, gente que nos fortalece nuestro espíritu de risa, de alegría, de que sí se puede, ¿no? Como dicen, sí se puede. Entonces creo que el fomento cultural es una parte muy medular, muy un punto muy neurálgico que no debemos de dejarlo a un lado, porque para yo votar por México, por mis candidatos y por mi gente. Debo de estar enamorado de México, ¿no? Como dice el programa, México donde estés, no necesitas regresar. Ahí está México con nosotros. Y tenemos para, como pavo real, ¿eh? para pavonearnos tan fuerte. Creo que es un motivo que se presta a cualquiera de, los, de, a cualquiera de, las, de las, bueno, no, no, no hablemos de las ochenta y, y tantas comunidades y municipios que tiene Hidalgo, sino de todos. Como dijo Omar, bien dicho, este es un grito de un solo corazón. Y allí estamos todos unidos queriendo y exigiendo que nuestros hijos entren a la universidad, que podamos tener programas con de, donde se satisfaga un poquito más la emoción y, y la cultura se motive en nuestra gente. La ignorancia existe a tope. O sea, aquí, aquí llegas y aprendes inglés, pero para que me entiendas cuando te mando, nada más. No, no tengas, no tengas ideo, ideas de ser este, diputado o de ser senador o de ser licenciado. No, trabaja. Necesitamos que trabajes. Y entonces... Pues tenemos que poderle un poquito a todo eso, ¿no? Creo que la cultura es muy importante, necesario. Pero también, Omar, como dice, perdón, sí, sí, vale, como dice, la cultura es una mercancía muy mal cotizada, ¿eh? porque a muchos no les conviene. <laughs> Gracias. Bueno, pues, director ejecutivo de, de calor esta organización de asistencia social que apoya a personas que están infectadas con el VIH. ¿Has detectado Omar algunos hidalguenses migrantes? ¿Que están infectados de VIH? Sí, tenemos, tenemos, este, el, el latinoamericano en Chicago representa el 18% del, de los casos de VIH. Eso es muy alto. Latinoamericanos, entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de, en, solamente en Chicago, solamente en Chicago estás hablando como de 110 mil, 110 mil personas. Uh, pero somos 18% de esas. 18%. Ajá. Es demasiado alto. En los últimos 10 años, el, los casos de infección han caído dramáticamente en la comunidad blanca. La comunidad negra, que es la que, la que acarrea la mayor parte de, de, de esa epidemia, ha estado este, plana. Ya no, no sube ni baja, pero sí todavía es mucho lo que tienen. La única comunidad que sigue creciendo en cuanto a casos de VIH es la comunidad latina. Entonces, ¿eso ¿qué eso quiere decir? Pues que todavía nos falta mucho en educación, este, el, de, mucho trabajo que tenemos que hacer para asegurarnos que nuestra comunidad entiende, entienda cuál es, el, eh, cuál, cuál es esa enfermedad. ¿no? En el pasado decían, no, si abrazo a alguien con VIH, me, me lo va a pegar. No sabían ¿no? que ese no es el caso. Y creo que tenemos todavía mucho, mucho que hacer en cuanto a la educación uh, de salud pública en nuestra comunidad, porque sí, está afectando a todos los mexicanos de diferentes países, ¿no? Y, y creo que es proporcionalmente también, ¿no? Por ejemplo, pues hay mucho guerrerense también que, está, que ha sido uh, impactado, eh, los guanajuatenses, este, los zacatecanos, que son las comunidades que más, más este, residentes tienen acá. Pero definitivamente toda nuestra comunidad necesita más educación de salud pública. Uh, pero también nosotros tenemos que darles las herramientas ¿no? para que se cuiden, para que se, no se expongan y, y, este, y, que, y que puedan seguir funcionando como una, un, un ser humano eh, común y corriente. ¿no? Este, mucha gente las, el estigma de ser positivo todavía anda por ahí ¿no? y eso, eso limita mucho de que esa persona busque cuidado médico. O que esa persona pueda desarrollarse en un trabajo, en una profesión. Así que sí tenemos un poquito de, de trabajo todavía que, que realizar para poder bajar ese 18% a, a cero. Omar, ¿han detectado hidalguenses de la zona Tomite pegua con esta enfermedad infectados de VIH allá en Chicago? ¿Sabes que los datos que recogemos en la, las personas que están impactadas, eh, pues en este caso nada más es el Estado. No, lo que no, no sabemos, por ejemplo, de qué municipio provienen, pero sí más sabemos de qué, de qué estado provienen. Uh, así que es la única forma en que tenemos para, para ver eh, pues qué porcentajes se representan cada estado en de, de, de México. Uh, pero no, no hemos recogido datos más, uh, más concisos en cuanto a su origen. Bueno, para dar una idea <laughs> general, eh, en Chicago. Están hidalguenses, están guerrerenses, están zacatecanos, están poblanos y ciudadanos de Michoacán, ¿no? Tengo uh -huh. entendido. Que es el grueso de la población mexicana. Yeah, sí, exacto. Bueno, ahora vamos con Gonzalo Pérez, el programa que se había creado de, creo que es tres por uno, uno por uno. Tres por uno. Tres por uno. Un peso era de los migrantes y tres de gobierno y de municipios. ¿Ese ya no funciona, Gonzalo? Así es. Bueno, no, ya no, ya no, ya no está funcionando, eh, al menos en, en Hidalgo, y parece que también en muchos otros estados. Ya no era un programa uh, técnicamente federal. Sí, era federación, estado y municipio, ¿no? Sí, era, eh, sí, bueno, era, era club. Sí. Esto no lo movían las federaciones, eran los clubes de oriundos que se registraban para, para hacer un proyecto en su municipio. Y estos clubes a la vez estaban afiliados a una federación o simplemente eran independientes para, para hacer, eh, para llevar a cabo estos eh, programas del 3x1. Eh, pues lamentablemente eh, hubo. Hubo muy, muy malas inversiones, hubo clubes fantasmas, hubo proyectos que se pusieron eh, en, en la mesa, en sol pero algunos no se llevaron a cabo o simplemente favorecían a algunos municipios a diferencia de otros. Y bueno, eso como resultado hubo mucha queja. Inclusive nosotros fuimos uno de los quejosos, ya que en nuestra federación a ninguno de nuestros clubes, les autorizaron un, un proyecto del 3x1. Y bueno, eh, habíamos cumplido con todos los requisitos que se nos pedían en el momento. Y bueno, esa, esas quejas pasaron a la federación y la federación las reportó con el gobierno federal para que pusieran atención eh, o más cuidado en este tipo de, de programas que aunque son, eh, tienen la, eh, son muy eh, humanitarios. Y muchos proyectos de ellos sí se hicieron con muy buena fe y dieron muy buen resultado. La gente estaba animada, pero desafortunadamente ya después eh, los movieron como para eh, un beneficio político, eh, ponerse el sombrero de, de un proyecto que no tenía nada que ver con lo que era política. Entonces, eh, todas esas cosas negativas de este programa fue lo que lo hicieron eh, echar para abajo. Pero eh, ahora... A algunos estados tienen un, un presupuesto y pueden, podemos hacer programas del uno por uno, que son individuales, familiares, o se puede hacer el dos por uno, que se puede hacer también eh, con un cierto grupo o cierta familia, donde pueden llevar a cabo estos programas. Aquí lo lamentable es que pues, eh, se tiene un cálculo más o menos de 400 mil hidalguenses en los Estados Unidos. 400 mil, no eran 300 mil. Pues el, las, según el informe eran eh, 400 mil, más o menos el, 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 lo que se estima. Están en Los y, Ángeles, pues, en Chicago y en Nueva York, ¿no? Eh, no, también eh, Florida cuenta con, Florida. Con, la, con, los, con la comunidad hidalguense más grande, que son la mayoría de, del Valle del Mezquital, que son eh, alrededor de 40 mil eh, eh, hidalguenses de esa área, eh, dato dado por el cónsul de Orlando, eh, Florida. Entonces, pues eso, 40 mil vienen siendo casi el 10% de todos los hidalguenses que estamos en los Estados Unidos. Entonces, eh, pues eh, de ahí, al menos nuestra federación tiene 13 clubes y son 13 clubes que pueden someter proyectos. ¿verdad? Entonces, eh, somos demasiados eh, clubes y todo eso, pero el dinero que, que, se, que se ocupa o el presupuesto que se ocupa para estos proyectos es, es, es muy, muy poco. No, no, no dar a, a ayudar a la demanda grande. Entonces, pues, se, se, se harán estos proyectos ahora más reducidos. Si, y si llega a salir otra vez el, el proyecto del 3x1, que el gobierno federal lo, lo, lo implemente nuevamente, eh, yo pienso que eh, cambiaría mucho la dinámica de cómo llevar a cabo estos, estos proyectos para que, y les pondrían más cuidado. Y de esa manera, yo creo que sería más efectivo poder eh, llevar a cabo estos eh, proyectos y apoyarlos en su totalidad. Héctor, ya nos quedan muy pocos minutos. ¿Cómo hacemos para revertir esa cultura siempre de hacer un lado al migrante, despreciarlo, este, no visibilizarlo? Incluso cuando uno va de visita, eh, el que más se acerca a nosotros siempre es el migrante, pero el turista mexicano. No lo ve con buenos ojos. Pues eso es una cosa que tenemos con la historia es cultural. Total. Hay una cuestión de racismo total en nosotros, de ver que el indito, de ver que el que pero llega... Pero ¿cómo rompemos esa, esa inercia? Yo creo que, pero cuando, cuando activamos algo, por eso el arte ha sido prohibido desde épocas y de siglos atrás. Porque el arte, sobre todo teatral, canto, cualquier cosa, manifestación artística, fomenta una reacción en los cuerpos que ya no es tanto lo que diga sino ese, esa cuestión vibracional que tenemos. ¿no? Yo entrevisté un día a los tigres del norte y le dije al del mechón, le dije, oye, ¿sabes por qué ganan ustedes tanto dinero? Dice, ¿por qué? Porque si ustedes cantaran, viene bajando la puerta negra, ustedes no venden, ustedes hacen, viene bajando la puerta negra. Y esto es náhuatl, porque yo hablo náhuatl, esto es náhuatl, nosotros no gritamos. Y cuando vienen, cuando vienen esos cantos en náhuatl... Eh, nosotros por eso hablamos en secreto, hablamos juntito, pegadito, por eso nos mata Javier Solís desde hace 70 años, porque nos canta en el oído. Somos una cultura de silencio, somos invisibles también y somos visibles cuando queremos. Pero cuando nos comentamos eso y lo decimos, estamos en la danza, hay una motivación que no necesitan decirlo con palabras sino se integran, tenemos la facultad de integrarnos, nadie sabe explicar qué pasa, pero se integra y es una reacción maravillosa. Mi madre era cantante y decía, hijo, si cantas y si cantas y no encantas, ¿para qué cantas? Entonces, tenemos un encanto, los actores, que lo fomentamos como el flautista de Jamelín y nos llevamos a la gente y la provocamos, para, somos provocadores para que entienda, al menos por sensibilidad y no tanto con la mente, qué es lo que está pasando con este... Con este con este mar de mexicanos que estamos en Estados Unidos, ¿no? Donde que nos, se nos va a México de repente entre los dedos. La televisión y todo es un, es, derraman sangre cada que los vemos, ¿no? Entonces, no hay, ya decir este, belleza suena como que estás drogado, ¿no? La belleza, como estamos, la situación es horrible. No podemos hablar de belleza. ¿Dónde está la poesía, la escultura, la pintura, la danza y todo? No existe. Porque la satisfacción más grande es pagar. Por eso somos deudores para pagar. ¿Pero qué podemos hacer? Un puente. Yo en el principio de este planteamiento, pues acerca de este plan de ir allá, que estaba apuntado, se me trastocó. Estoy para ir, para buscar, para buscar los cantantes, los pintores, los escultores, los, soy rocanrolero, canto ópera, todo, todo eso que podamos hacer para los para acá. Y nosotros somos de expresión corporal. Cuando lo ves arriba, tú quieres ser como él. Y preguntas, ¿dónde se pinta? ¿Dónde se canta? ¿No? y que conozcan, por ejemplo, en este caso, a Cachochitlán, que no sabemos nada de, no sabemos nada de Hidalgo, bueno, a nivel, porque no interesa la cultura aquí. Tú les preguntas y no te contestas, ¿no? Y traernos a Hidalgo para acá, yo creo que puede ser un regalo, no nada más para los hidalguenses, sino para todos los que estamos en este, en no, este en los estadounidenses. Yo he visto ahí, totalmente, las comilonas ves? que hacen allá. Favor, ¿Cómo es posible de que, el, septiembre, que los gringos estén danzando con nosotros en la danza azteca? Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible eso? Porque ahora ya hay un celular. Antes era, antes no sabían de nosotros más que dos gorditos que salían. Pero ahora me dices dónde eres, y me meto a la WiKa y, y hago, ah, ¡cara! Ah, oye. Y entonces, estamos de moda los mexicanos y tenemos que repetirnoslo. Estamos de moda en el mundo los mexicanos. Esa es nuestra pues, misión. Eh... Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Yo la verdad tengo mucho respeto por el trabajo que hacen ustedes, porque es doble. Primero el sostenerse allá como ciudadano, a veces visibilizado, a veces escondido, pero es un sí. trabajo. Pero además, eh, ocupar parte de su tiempo para apoyar a otros mexicanos, a otros ciudadanos del Estado de Hidalgo, es un doble reconocimiento que hay que hacerles y de manera muy especial a todos ustedes y más en cuestiones eh, sociales y en cuestiones de asistencia social como es el caso de Omar López les agradezco mucho y, y les deseo mucha suerte y en el caso de Gonzalo pues aquí nos veremos Gonzalo este fin de semana a ver si nos comemos una buena barbacoa ah, sí. le vamos le vamos a decir a Héctor digo Arturo Galindo que nos está escuchando Sí. que nos invite, a ver si es cierto. <laughs> Ahí en Cuauhtémoc. Bueno, gracias, Omar López, director ejecutivo de Calor. Gracias por todo el apoyo a los hidalguenses. Gracias también a Héctor de Alba. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, Héctor. Muy amable, gracias. Igualmente. Y a Gonzalo, presidente gracias. de la Federación de Hidalguenses. Gracias, Gonzalo. Gracias, doctor. Muy amable. Nos estaremos viendo pronto. Pero... Bueno, y no me resta más que despedirme de mis compañeros que estuvieron: Jorge Martínez en Pachuca, eh, Gloria Prior en la NQ de Tulancingo, y Brian Carranza y Celso García en el estudio de Periódico Ruta aquí en Tulancingo. Gracias, buenas noches.